Hola, mis tejedoras. Hoy nos vamos a hacer los cálculos para tejer cañizú redondo de hojas. El patrón que he cogido es este patrón, que tiene 8 puntos. El rapport son 8 puntos y 36 filas. ¿Qué es rapport? Rapport es número de repeticiones para repetir y tejer cañizú redondo. Es como ejemplo. Ahora mismo, pues pasamos a hacer algunos cálculos y luego te explico cómo se puede adaptar este esquema a aumentar, digamos, o disminuir en función de la talla que quieres tejer. De momento olvidamos que nos hace falta saber es número de repeticiones. Bueno, un número de rapport es 8. Pues para dibujar, yo voy a explicar para bebé de 0 a 3 meses, que tiene circunferencia del cuello 20 centímetros, largo de cañizú 12 centímetros y circunferencia del pecho 22 centímetros. Bueno, no circunferencia, la mitad de esta circunferencia 22 centímetros. Y aquí nuestra manga. Esta es la sisa. Sisa tiene que, puede ser como por la mitad, por supuesto, 1 centímetro más o menos en caso de bebé. En caso de personas más adultos, 2, 3, 4 centímetros, depende en función de que tú tejes. Bien, si yo primero que tengo que hacer, traducir todo en puntos y filas. 20 centímetros son 46 puntos. 22 centímetros, 44 puntos. 1 centímetro más o menos son 3 puntos por cada lado. Y 12 centímetros son 40 puntos. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, si queramos tejer unas filas primeras con punto elástico, con punto bobo, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo de 2 centímetros, en mi caso son 6 filas, entonces esta parte, la que queda, tendrá 34 filas restantes. Esto hay que tener en cuenta. Luego, si miramos el como Wrangler, acordamos que si es 46, nos dividimos en 3 partes. Entonces, una parte es por aquí, un tercio, esto un tercio, y aquí una sexta parte, es decir, la mitad de un tercio. Para saber centímetros aquí de la manga, esto siempre para todos los modelos, para adultos, para niños, la parte delantera es un tercio. La manga una sexta parte y esta una sexta parte. Entonces, para la parte delantera, como tenemos 44 puntos o 22 centímetros, son 11 centímetros porque es la mitad de la parte delantera y si traduzco me salen 24 puntitos. Y si traduzco en puntos, en realidad si aquí traduzco salen 22 puntos, pero si uso mi muestra de tensión me sale 24 puntos. Pues ahora no pasa nada de estos cálculos. Pues para ver esto, como ya sabemos que tendremos que montar 46 puntos, pero no sabemos cuántos puntos vamos a tener al final, cuando llegamos al final de cañizú. Para esta ya hemos hecho estos cálculos. Sabemos que la parte delantera son 44 puntos. De esta parte delantera tenemos que restar estas dos partes de la sisa, es decir, menos 3 puntos y menos 3 puntos, es menos 6 puntos. Me salen 38 puntos. Entonces, por delante voy a tener 38 puntos y por atrás voy a tener 38 puntos. Ahora la manga, tengo 24 puntos, es solamente la mitad de mi manga, son 48 puntos de la manga. Igual resto puntos de la sisa, porque esta es la sisa, 3 puntos y 3 puntos, y otra vez 3 puntos y 3 puntos de la manga. Y 48 menos 6 me sale 42 puntos, entonces cada manga va a tener 42 puntitos. Estos 42 puntitos, bueno, 42 puntitos, digo, ahora sumamos 38 más 38 más 42 más 42, me salen 160 puntos. Estos son los puntos que tengo que tener al final. Bien, hasta aquí bien. Ahora cogemos nuestro rapport, son 8 puntos de nuestro rapport.
¿Cuántas repeticiones o cuántos rapport me va a caber en mi cuello redondo? Es decir, aquí. Para esto, yo mis 46 puntos divido entre 8. Me sale como 5, 70, ttt. Redondeo a 6. A 6. Esto significa que yo voy a tener 6 repeticiones. Aquí la hojita, aquí 2, 3, 4, quinta, 6 ojitos, pero 6. Si 6 multiplico en 8, me sale 48. Entonces ya no son 46 puntos, sino 48 puntos iniciales. Aquí ya hemos corregido 2 puntitos más. Si no, no nos cabría este rapport entero. Pues estos 2 puntitos hemos añadido. Abajo sabemos que tenemos 160 puntos. Y son 6 repeticiones. Dividimos entre 6. Creo que me sale 154. Hoy 6. A ver, me lío un poquito. 6, 8, ¿no? 8, no. A ver, ¿qué estoy metiendo? Me sale 26 y pico. Si 26 multiplico en 6, pero me sale no el número entero, sino el número con decimal. ¿Qué se hace con este decimal? Este decimal será también el aumento en función del rapport que tengamos. Entonces yo tengo que tener al final 26 puntos enteros. ¿Durante cuántas filas tengo que tener? Pues en función donde empezamos o desde el principio, empezamos con punto elástico, número de puntos es esto. En mi caso, a mí me gusta esto, 34 filas, no sé por qué digo puntos, este es rapport de 34 filas. Es decir, cuando empiezo a tejer mis hojas, tengo que hacer aumentos en 34 filas para llegar en un sector de la hoja a 26 puntos. ¿Cómo se hacen estos aumentos? Y luego os explicaré detalladamente un poquito de las hojas. ¿Cómo se hacen? Si tenemos nuestra parte de cañizón, este nuestros 34 filas que tú tienes que dividir en 2 partes. Tengo 17 filas y 17 filas. Por parte de arriba se aumentan siempre más puntos, es decir, 2 tercios de puntos se suman. Y por parte de abajo se suman 1 tercio de puntos. Si tejemos desde arriba, si tejemos desde abajo, son disminuciones. 1 tercio de disminuciones y 2 tercios de disminuciones. Entonces, ¿cuántos puntos yo tengo que disminuir aquí? Como sé que tengo 26 puntos que tengo que tejer en un sector y iniciales tengo 8, 26 menos 8, me sale 18. 18 divido en 3, me sale 6. Entonces aquí tengo que sumar más 12 puntos y aquí más 6 puntos. 2 tercios y 1 tercio de estos puntos. Bien. Pero cuando tejemos estas hojas, los aumentos, aparte que estos son aumentos, vamos a hacer en parte entre las hojas, es decir, entre estos puntos. Imaginamos que yo he llegado a la fila número 17 y tengo que hacer aumentos. Y yo tengo que contar cuántos puntos tengo ahora. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Y me hace falta 10 puntos. Y yo tengo que tener, si aumento aquí a 12 puntos, serán 20 puntos. Si tengo aquí 12, pero tengo que tener 20. ¿Dónde voy a aumentar? Voy a aumentar por estos laterales, aquí o en fila siguiente, para que cuadrar muy bien. Nunca voy a tocar la hoja, solamente en parte entre las hojas. Espero que esto está claro. Vale, a ver si no me olvidé algo. Pues, vale, esto con aumentos, con disminuciones. Ahora, ¿cómo cuadrar el rapport? ¿Y por qué divido entre 2? Perdón. Si tenemos nuestro cuello y parte de los hombros, este donde empieza el jersey, ponemos aquí el punto elástico. Luego, esta es primera línea de aumentos y segunda línea. Es decir, aquí 2 tercios, aquí 1 tercio. También
Pero esto es un caso, estoy calculando de las hojas. También podías ver, esto vale también para Jacquard y para otros modelos. Esto te hace que cuando te tejes aquí en redondo, para que este círculo no está como muy círculo, cuando doblas este círculo para que no se levante en parte de los hombros. Si haces más aumentos, digamos en tres partes o cuatro partes, puede ser que aquí en parte de los hombros no se verá muy bonito. Todo esto depende del punto de fantasía que eliges. No hay como una regla exacta de distribuciones, se puede distribuir en dos líneas, pero así se ve como mucho más bonito el canisú redondo cuando lo haces y en tu figura. En parte de los hombres se sentará mucho mejor. Ahora volvamos a con nuestras hojas. Cuando yo cojo el patrón básico de internet, por ejemplo, tengo 8 puntos y 35 filas, pero yo ahora tengo 34 filas, es decir, me sobran estas filas. Y lo que voy a hacer es tejer estas hojas, pero adaptando patrón. O al revés, si te faltan filas y quieres tejer como hoja más agrandada, siempre puedes tejer unas filas iniciales. Aquí con rotulador he marcado de lo que voy a prescindir yo en este caso. ¿Cómo voy a prescindir? Pues como veis, he dibujado, vamos a ver aquí. Este. Es el mismo patrón porque puedes observar esta línea que he marcado, la fila número 1, prescindo de ella. Y mi fila número 1 empezará aquí. La fila número 2 es idéntica. Y la fila número 7 y 9 también prescindo. Aquí solamente filas pares, por cierto. Filas cuando tejemos de ida. Filas del revés no he contado aquí. Solamente, digamos, dentro de una fila. También he prescindido de aquí, pero esta fila es muy fácil de prescindir porque se tejen todos los puntos, se repiten, pero esta, aquí he prescindido, pero esta parte de la fila número 9 he trasladado a la fila número 5 para que no me descuadre el labor y sea todo igual y se disminuye en manera uniforme. También he prescindido en la fila número 19 porque es la idéntica a la fila número 15, es igualita. Pero sin estos aumentos. Digamos, se tejen todos los puntos. Yo he prescindido de ella, así prescindiendo de estas filas, me salen 27 filas, al final 28 porque hay una fila de vuelta. Y para mí está bien, aunque son 34 filas que tengo que tejer, pues yo me quedo con estas 28 filas y simplemente últimas filas que voy a tejer todos los puntos. Y aumento los puntos que me hacen falta cuando hemos calculado en esta parte. Aumentar un tercio de los puntos. Bien, yo creo que ya está. Por eso, cuando te coges algún patrón de internet, siempre puedes modificarlo, es decir, este esquema, añadir o quitar puntos. En caso si te faltan filas y quieres tejer, por ejemplo, tejas para una persona mayor, para ti, para un adulto, en realidad este patrón puede valer. Pero si te faltan filas, pues puedes empezar aquí, tejer las mismas filas. Como fila número 1, repetir como 2-3 veces. O repetir la fila número 7 2 veces. Y al final, esta hoja lo que hará es ser un poquito más alargada. Bien, ahora sé que en mis hojas yo tengo 28 filas. Pues ahora, ¿cómo cuadrar todo este raport en mi Wrangler? Como mi Wrangler es redondo, volvamos aquí. Y yo sé que tengo 48 puntos. Este sector es 8 puntos. Uy, 8 puntos es hasta aquí. 8 es hasta aquí, perdón. De una hoja a otra hoja. Si volvamos, vamos a ver. Es aquí, 8 puntos. Del inicio a comienzo de la hoja. 8 puntos. Segundo es 8 puntos. Esto también 8 puntos, este 8, este 8. Entonces, ¿cuántos son enteros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 enteros. 5
por 8 son 40 puntos. Estos enteros, esto no he contado todavía. Este es un puntito. Entonces, si cojo esta hoja también un punto, tendré 41 puntos. Y me falta, como montamos aquí 48 puntos, me faltan 7 puntos. Entonces, yo tengo que distribuirlos. Aquí, por ejemplo, 3 y 4. Entonces, cuando yo empiezo a tejer, estará un poco, puede ser irregular un poquito, porque empiezo con 3 puntos y luego empiezo a formar mi hoja. Y aquí, después de una hoja, termino con 4 puntos. Aquí es posible, para que sea simétrico, ¿veis? Si yo tengo una hoja aquí en el medio, por este lado tengo estos puntos de la hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de la hoja, pero aquí no puedo tener 7 puntos iniciales, sino 3 puntos. Y aquí 4. Entonces, para que no me pase esto, para que sea muy simétrico, aquí voy a añadir un puntito y me salen 4 puntos. Entonces, los puntos iniciales no son ya 48, sino más un punto, son 49 puntos. Pero para que no sea tan distinto, también se puede mantener 48 puntos. Y si vamos a hacer una cenefa aquí con los botones, añadir este punto por aquí, es decir, si cenefa son 4 puntos, añado por este lado 4 puntos y por este lado 3 puntos. Y así igualo mi cenefa y estará simétrico y sigo con mis 48 puntos. Es decir, que con estas jugadas, con este número, tú tienes que jugar tú misma. También se puede prescindir de estos puntos. Si aquí tengo un punto, aquí 8, 8, 8, 8, 8, también tienes que jugar con la esquema donde empieza tu hoja. Desde aquí empieza tu hoja o desde aquí empieza tu hoja. Es ya todo jugar y cuadrar muy bien este rapport en la hoja. Y con esto finalizamos este vídeo con estos cálculos tan complicados. Os dejo debajo del vídeo pues este patrón que podéis descargar. Esto es para bebés de 0 a 3 meses, puedes tejer para bebés de más meses. Si son más filas, pues recordad dónde añadir las filas. Y esto ya es para edad más adulta. Es para que veáis que las filas que están marcadas, yo le he prescindido de ellos. Y este es el report que ha dejado. Dejo abajo para que podáis descargar. Y también, si queráis, pues, no sé si dejarlo estos... esta hoja, pero os dejo también para que podéis más o menos quedarte en casa tranquilamente si quieres hacer ciertos cálculos. Y por supuesto en mi canal luego verás un vídeo que nos vamos a tejer ya caso práctico para el bebé y vamos a ver todo en forma más detallada, cómo aumentar, cómo disminuir, cómo calcular otra vez todo y ya está. Pues gracias por ver este vídeo, espero que ha sido todo claro, aunque son muchos cálculos un poco complicado, no es para todos. Muchos seguramente van a perderse aquí, pero yo sé que muchas chicas quien teje todo este rollo patatero les ayuda muchísimo, y más perfeccionistas como soy yo a la hora de tejer las prendas y hacer los cálculos. Pues muchas gracias chicas y hasta otro vídeo.